טוב עשית עם עבדך, אדוני כדבריך, טוב טעם בדעת למדני, כי במצוותיך האמנתי, טרם אענה אני שוגג, ועתה אמרתך שמרתי, טוב אתה ומטיב למדני חוקיך, תפרו עלי שקר זדים, אני בכל לב. את צהר פיקודך, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שהשתי, טוב לי כי אונהתי, למען אלמד חוקך, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב בחסף. Este dice así. Estamos en el noveno. Dice, bueno, bueno, siempre hiciste lo bueno. Siempre nos pagas con bondad y con cosas buenas. Nosotros no vemos eso bueno a veces. Con tu servidor. Hashem, según tus palabras, siempre lo cumples. Lo bueno. Siempre hay una buena razón. Y siempre hay conocimiento. Eso es lo que yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque tus mitzvot yo siempre he creído y he actuado. Delante de lo que yo estudié, a veces yo me equivocaba, pero ahora veo que todo es por bien, que todas tus palabras valió la pena cuidar. Bueno eres tú y haces el bien. Escucha, enséñame tus estatutos. Eso es ilógico porque va a ser muy difícil. Para la persona se le hace difícil. A veces ve lo bueno como mal y lo malo como bueno. A pesar de que me quieren someter con mentiras, yo, con todo mi corazón, me voy a parar. Voy a hacer una parada. ¿Para qué? Para unirme a tus enseñanzas. Veo que los demás, estas personas que no quieren seguir de verdad, es como si tuvieran fermentado su corazón, así como se fermenta la leche. Pero yo me deleito con tu Torah. Es buena para mí. Y es bueno para mí a veces sufrir mucho porque de eso aprendo. Así me da la oportunidad de aprender tus estatutos. Es bueno para mí la Torah de tu boca. Más que miles de monedas de oro y de plata.